Neumann. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, los voy a matar, dale. ¿Qué sentís al escuchar ese audio, Nicole, decir que tu actual hombre, que su ex le da vergüencita? No, yo siempre digo, si convivió 10 años, algo bueno tuvo él. Así que, nada, quedará en su conciencia. Pero el papel que juega, que desempeña Fabián en los medios, a ella le parece patético, le da vergüencita. Sí, a ver... ¿Qué sentís con eso? Nada, que menos, primero menosprecia. ¿Menosprecia? Menosprecia. Menosprecia a los programas, porque lo que fue en el audio fue eso. Programitas, el cual son los que laburo, básicamente. Y después, nada, o sea, es un audio que demuestra un poco lo que vengo contando, que lo que venimos diciendo. Entonces, como que estamos tranquilos, no sé, a mí si le da vergüencita o le da un consejo de cómo se tiene que manejar en la carrera, me parece fuera de lugar, me parece que no está bien. No le pidió consejo. No le pidió y no corresponde. Si él quiere agarrar el norte, el sur, el este, este es su problema. ¿Se sienten intranquilos? Digo, usted como pareja todo el tiempo, ¿se sienten acosados por Nicole? ¿Qué sienten? ¿Cómo lo describiría? No sé si acosado, me parece que es... Ya llega un punto que el vaso está lleno y me parece que hay que calmar. Y yo lo hablé con Fabi y le dije, quizás tenés que ir por el lado legal bien, como, che, mirá, yo no quiero recibir esto, quiero estar tranquila y quiero hacer las cosas bien. Así que nada, estamos tranquilos porque no hicimos nada, es la verdad. Seguimos nuestra relación, nos enfocamos en nosotros. Hoy me desayuné de los audios que la verdad no sabía que estaban. Sí los conocía, por supuesto, pero no los hubiese mandado jamás. No se me cruza por la cabeza. ¿No lo filtraste? No, jamás. No me interesa. ¿Una persona que supera a su ex se comporta de esta manera? ¿Qué sentido? Mira, es la primera vez que tengo una relación así, que con tanto conflicto. Mis relaciones fueron básicamente normales. O sea, no tuve tantos líos. Es la verdad. Muchas gracias, Mica. De nada. Bueno, ahí estaba Mica.